Con nosotros a, al dirigente político melanio paredes es ministro de educación y también miembro del comité político del partido de la liberación dominicana con quien vamos a conversar mi hermano paredes bienvenido a la opción de la tarde gracias por la invitación y compartir con estos buenos amigos y amigas Sí. un placer tenerle aquí eh, usted es político pero además fue ministro de educación profesor etcétera etcétera él el, exacto el, en este mes inician eh, las la escuela los muchachos vuelven el a la lunes, escuela próximo exacto. Lunes. Eh, hemos visto eh, que hay un ya dime y direte entre la ADP y el ministerio de educación que nunca se ponen de acuerdo el presidente en su discurso anunció que más de seis mil aulas seis mil ajá han sido eh, remozadas. remozadas sin embargo el presidente de la adp dijo que aquí no hay seis mil cuatrocientos planteles 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 entonces que no hay seis mil cuatrocientos planteles exactamente ¿Cómo usted ve el avance que hemos tenido en estos cuatro años en términos educativos? Avance. Algo, algo, digo yo, digo yo, no sé. No sé. Mira, y yo quiero comenzar esta, esta conversación con ustedes y los amigos que nos escuchan y nos ven en las plataformas. Eh, reconociendo que este gobierno tuvo luces y sombras. Eh, una de las luces que yo le reconozco a este gobierno es que pudo lograr más temprano que tarde eh, en toda la región la normalización de la economía y la vida. El tema del turismo, sí. 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 La, ahora está el debate, el tema de las vacunas, ciertamente un programa agresivo de vacunas. Había gente aquí que se la tenían como deporte. Yo me pongo seis, siete, sí, ocho. Sí, sí. Yo me sí. puse los dos solitos chinos y me dio dos veces COVID, tranquilo. Pero no me puse a inventar con. Con esas eh, vacunas rarísimas que no se habían probado, y en ese sentido la crítica es válida, porque todo el mundo entendió y saludó. Mire lo de AstraZeneca. Todo el mundo saludó y, y, y reconoció que las dos primeras vacunas eran indispensables. Ya a partir de ahí fueron inventos. Pero bueno, hay que reconocer que sí. Eh, todavía tendrá que explicarse por qué salió un, un ministro de Salud Pública de buenas a primeras, que tuvo a su cargo ese primer periodo de la pandemia, pero se logró. El turismo, que eh, a la usanza de lo que fue la industria azucarera en los 70, los 60 y los 80, que era la espina dorsal de la economía, el turismo ha venido a convertirse en la espina dorsal de la economía de servicio en estos tiempos, porque eh, es la mayor fortaleza que mostramos. Y el país indiscutiblemente se ha convertido en el líder de la región en materia eh, turística. Y eso hay que reconocerlo. Uh -huh. La continuidad de obras que dejó la gestión del sí. presidente Medina, 54 hospitales que ellos inauguraron, pero hay que decir que ninguno lo comenzaron. Uh -huh. También deben reconocer que... Y el presidente lo hizo cuando fue a la, a la sí, Plaza sí, de la sí, Salud. Y sí, lo reconoció. Innegablemente que ese son, esos son luces que tiene el gobierno de, de Luis Abinader. Ahora... Hay sombras y para mí hay más, mucho más sombras que luces porque no hay un solo indicador en materia de desarrollo social que este gobierno en estos cuatro años haya mejorado y a mí me pareció que ante los desafíos que presenta el país para los próximos meses y años eh, esta toma de posesión debe ser un acto sobrio como se estila en el Congreso Nacional dejar toda esta parafernalia y mucho menos que estuviera antecedida de unos anuncios de algo que a la población no le interesa. Leo del presidente como depositó ayer plantearse la unificación de las elecciones para el año 32. Yo le, le diría a ustedes, ustedes en el RD, manden a Dejanir a preguntarle a la gente de a pie cuál es la preocupación de la gente. O oh, otro reportero de, esta, de este grupo de medios. Manden a preguntarle a la gente, ¿qué le parece la unificación de las elecciones para el 32 o la disminución de los diputados para el 28? O ponerse el traje de campeón de la no, de la no reelección porque los tres expresidentes vivos que tenemos intentaron en su momento eh, modificar la constitución en su propio provecho. Si eso le preocupa. Al dominicano, a la dominicana de a pie, a la que hoy está haciendo malabares para poder mandar sus muchachos a las escuelas que en los gobiernos del Pérez se le entregaba todo: uniformes, zapatos. Yo decía incluso que parecía que el. Pero se entregan ahora, Melanio Se, se entregan a, a través del INAVI, de Se entregan. Sí, sí. Lo que hemos escuchado en estos días, como dice Sabina, ruido, mucho ruido, que se están vendiendo por Villamella y en otros lugares: los uniformes. Los tenis. Eso fue un caso de un suplidor y, y una tienda. Ojalá y fuera sí, así. Sí. Ojalá y fuera así. De todas maneras, las escuelas no están listas para recibir 2.8 millones de alumnos el próximo 26 interactuando más de 100.000. Hay, hay cerca de 2, 2 millones 2 en el sector, sector público de, y, el y, y alrededor de 700.000 en los colegios sí, privados. Logró, pero, se, le hago una pregunta porque recuerdo que desde la pandemia se generó una situación con la ausencia de los estudiantes en las escuelas, eh, la deserción escolar. Y me gustaría saber si, hay, si se logró ya volver al número pre-pandemia de estudiantes en aula. Que era un tema de Permíteme llegar a las sombras, ah, esa bueno. ah, <laughs> es bueno. parte de las sombras. Entonces, miren, yo no hago politiquería, yo critiqué en la gestión de mi gobierno, del gobierno, del gobierno de mi partido, el tema de que la jornada extendida no podía ser que administráramos a los, a los alumnos como animalitos, dándole comida y que se pasaran la tarde perdiendo ese tiempo nada. útil. Yo lo critiqué, Curriculum pero en principal, el principal discurso de los teóricos de PRM en educación era que iban a llenar la jornada extendida de contenido, que iban a contratar talleritas donde están. No se hizo. Y todo lo contrario, hoy hay mucho menos oferta en la jornada extendida que la que dejó la gestión de Danilo Medina en el 20. Entonces, ¿qué aconteció con el tema del de encerramiento y el apagón educativo que se dio en el resto de América Latina? Ciertamente, yo fui al despacho de Roberto Fulcar y puse, conjuntamente con los técnicos de PRD, a su disposición toda nuestra experiencia. En el año 2009, nosotros desarrollamos en educación el llamado Programa Integrado eh, de los Aprendizajes con Apoyo de Multimedia, PIN Aprende. Y logramos todos esos documentales que nos, nos proporcionó la televisión japonesa y que estaban en Radio Televisión Dominicana, convertirlo en interactivo y videos cortos para que pudieran apoyar la enseñanza de ciencias básicas, matemáticas, bajar del satélite eh, los ensayos de química, física y biología, porque en República Dominicana no somos productores de contenidos básicos. Y ahí tenemos áreas de eficiencia. Y era la manera de cómo auxiliar o asistir a los maestros para que pudieran eh, impartir esa docencia con algún tipo de apoyo. Porque el conocimiento hoy es, es democrático, está en las nubes. Antes había un monopolio de conocimiento, ya no. El conocimiento se difunde. Tenemos... Y esa, perdón. Y yo le dije a Roberto Fulcán, mi amigo, mira, yo quiero que tú tengas éxito con el programa a distancia. Eh, porque cuando hay un, un cierre total en muchos países, aquí al menos tenemos alguna interacción de los profesores con los alumnos a través de WhatsApp o a través de este programa a distancia. Muy bien, pero ese programa no se evaluó. ¿Cuántos niños y niñas abandonaron las escuelas entre el año 20 y 21? Bueno, le doy datos aquí. Estos datos son los que hemos podido conseguir eh, en el año escolar 2018-2019, que fue el último normal de la gestión de Medina. Había 1.236.929 alumnos en el nivel primario. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos se inscribieron en el año 22-23? 1.165.161 alumnos. Ahí, 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 con ahí. un decrecimiento de 71.768 alumnos en el nivel primario. No, en gente, el nivel secundario. 940.592, año escolar 2018-2019. ¿Cuánto? 2022-2023, 856.499 alumnos no, con un decrecimiento. No, no decreció. 940.000 en el o sea, 2019, 856.500 en el 2022-2023, para un decrecimiento de 84.000. Si tú sumas 84 de son más de 150.000 niños y niñas que no están asistiendo a las escuelas y eso puede ser el resultado, en un momento se dijo que habían 250.000 niños que se impactaron con el no, tema no de la educación de mayor, esa situación afecta, más, o sea, de escolar. Habría que ver, o sea, no tengo la información desglosada, pero eso significa que tenemos déficit. Y por favor, si me ponen en pantalla unos datos que di con un elemento que es crucial. Y es cierto que, que la, eh, el tema de, de los niños haitianos está impactando a ruido, la ruido, ruido mucho ruido y yo no voy a caer en la trampa de los nacionalistas los eh, nacionalistas ultranza, porque esas fueron una de las cosas, los binchos me acusaron de que yo estaba escribiendo a los niños los bateyes y que me entregaron una escuela y le fueron con el chisme a, a, a Leonel Fernández eso fue parte de la campañita que se me hizo, señores usted va a Washington Hay, y la escuela Salomé Ureña llena de dominicanos está tiene 99.99% .99 sí, de alumnos pero eso dominicanos. No, no se corresponde a esa comparación, señor Melanio. No se corresponde. Verdad, Porque los dominicanos un... los dominicanos no invadieron a Estados Unidos. Los dominicanos no son una carga como lo son los haitianos para nosotros. Yo no, no veo la que se corresponda en España, a esa comparación. En España En sí que es el cierto otro país que hay aulas llenas de haitianos eh, aquí y no podemos justificar eso sabiendo que es un plan maquiavélico maligno en contra de la soberanía dominicana que es una vaina dirigida para dañar el país ni el odio haciendo. ni el odio de, de la ideología de género ni el odio racial no, no me va odio. a llevar a mí no, a cambiar no, no, mi no, punto no, de no, vista no, 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 y si me permiten desarrollar odio, si me permiten desarrollar Termina, a, no. a mediados de los 80 eh, nosotros promovimos desde el ADP el intercambio con la Asociación de Enseñantes Haitianos para buscar la manera de despejar los prejuicios que existen en Haití y que existen en Dominicana por nuestro pasado de conflictos. Porque este es un país que tú no puedes buscar un serrucho y partirlo. La una tercera parte para nosotros y una tercera parte para Haití. Haití es un país con múltiples problemas, un Estado fallido. Que tú no puedes vivir de espalda a esa realidad. Sí, pero no. Es la educación es un derecho fundamental del ser humano. Tú no puedes venir como se hace aquí, vendiendo visa, con la corrupción militar en la frontera. Metiendo a haitiano en los batallas, metiendo a haitiano a República Dominicana, ese no es en un problema de la escuela ni de la educación, es un problema del Estado Dominicano que tiene que sellar su frontera. Pero usted no puede, después que Estamos lo mete aquí, negarle la, negarle la educación en verón, Exacto. dejarlo como animalitos uh -huh. sin al menos tener el contacto, aunque no se le dé un, yo, un certificado de suficiencia, porque perdón. Para poder dar un certificado de suficiencia de estudio primario tienes o secundario, deben documentos. presentar un documento. No se puede. Ahora, mientras estén en territorio dominicano, tú tienes que educarlo. Porque de lo contrario, está creando una bomba de tiempo sí, sí, con esos animalitos okay, ahí, okay, analfabetos, okay, ignorantes, pero, pero, que van a, van a ser los sujetos del narcotráfico, del microtráfico, de los asaltos. Lo tenemos. Primero asume una posición responsable de del Estado. No deja a los dominicanos afuera para poner a los carajitos haitianos. Es ahí que yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo y no lo voy a aceptar y no así. No puede ser. No puede ser. El, no puede ser. El Porque Pérez... para eso no fue que murió Duarte. El, entonces, el... ¿qué, entonces, ¿qué hacemos con Duarte? Vamos a sacarlo de ahí. No es padre de la patria nada. No pasó nada en, en, en cuando peleamos y cuando tuvimos que no pasó nada. Borramos. Tú esa vaina la borramos. A mí no, no me interesa no discutir así. ese tema. Eso Yo soy un hombre. Sí. Mi partido Melanio, es un partido pero, de propósitos es que de Pero Melanio, sí. por ejemplo, en los centros educativos, donde bueno, recientemente incluso se publicó en un medio la estadística de algunos centros del de Gran Santo Domingo, sobre todo. Centros educativos donde no El es que no se relimita, pero que cuando llega un dominicano, dice no, estamos llenos, y cuando uno revisa la planilla, no se da cuenta que yo, más de la mayoría. Yo, yo, la quisiera, mitad, yo, quisiera, ver yo quisiera ver esos casos. Ah, yo pero, lo que le digo a ustedes, la gestión del Partido de Liberación Dominicana garantizó cobertura. Al 97% claro, de eso Pero, Dañero, déjame no que el invitado que hable. Melanio, pero pero bueno, ya tú te expresaste. Y, tú haces tu comentario ahorita. Escuchar. Para mí, la, el derecho a la educación de los dominicanos es de primer orden. Y si podemos brindar la educación a los que habitan en este país para que no se convierta en una bomba de tiempo o que están ya en el territorio, también hay que ofertarle el servicio educativo. Ahora, la educación de los dominicanos y dominicanos está considerada como un derecho en nuestra constitución y tiene que garantizarse. No la deficiencia de un gobierno que en lugar de construir 10.000 aulas en cuatro años construyó 1.700 aulas, mientras Danilo en ocho años construyó 20.000 aulas, no pueden ahora cargarse el problema de los niños haitianos que están ocupando plazas de dominicanos. No solamente es eso. ¿Cuál es la una distracción, ¿La eso? En, en una en, distracción eso. Una distracción es eso. En la alta gracia, que es lo que tiene que hacer a ver, en este país, planificación. Ve a Verón, a ver, son guetos haitianos. Son guetos. En la alta gracia, yo fui en el 2010 a una aula hablando de calidad educativa había 60 alumnos en una aula. Mi madre de cuarto grado inmanejable. De cuarto. Los, los no, profesores, preneada. un profesor que maneje 60 carajitos, no, 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 para sale, para lo, lo, en términos, lo. sale loco de ahí. Entonces, uh -huh. el problema es planificación. Aquí hay escuelas que se han quedado vacías en la frontera del noroeste porque ha habido un desplazamiento de la población. Entonces, aquí lo que tenemos es que planificar. Y no, no, nos, diga, no nos dejemos distraer. Por este problema haitiano, dominicano, no, es que hay que garantizar el primero, estoy de acuerdo con usted, primero hay que garantizar la educación a esos dos millones de niños dominicanos que demandan. Y ¿Ustedes saben la ventaja que tiene este país? Que ya aquí la tasa de natalidad es dos por menos de dos por familia. Y los la ¿no? población ¿no? dominicana. Está ya vegetativa. Entran 120 mil niños en preprimario y 5 grados y salen alrededor de 120 mil bachilleres. No tenemos problema de planificación. El tema está eso: la migración irregular está el problema del desplazamiento sí. de una provincia a otra, uh -huh. porque tú tienes que construir la, las escuelas ahora en esos polos en que el desarrollo turístico o es económico mayor. atrae familias, mientras quedan escuelas despobladas sí. en otro punto del país. Sí. Entonces, vayamos por ahí y no dejemos de distraer por este Me tema. De Nadie hablar. defiende la soberanía y la autodeterminación de este país como yo. Me Pero también de... tenemos que eh, cuidarnos de los excesos y de los extremismos Mira, yo claro, decía una, eh, que dar aquí en este yo momento. decía si me pueden poner por favor los resultados de la prueba diagnóstica de tercer grado del año 23, un consolidado para que podamos verlo eh, se lo dimos a producción, ahí perfecto ahí, está. ahí están, sí. miren señores aquí se habla de la prueba PISA y el presidente Abinader dijo que el país no. había avanzado porque en lenguaje subimos unos puntos eso es insignificante. Pero además, las pruebas internacionales de estudiantes, pruebas PISA, es la galería de los países desarrollados para mostrar que están en un nivel competitivo superior a otros. Pero las pruebas PISA no evalúan grado, no evalúan niveles, ni evalúan contenidos curriculares para establecer el estado de la situación dominicana. No, las pruebas PISA evalúan literacia. ¿Qué literacia? el conjunto de conocimientos, saberes que tiene un, un adolescente de 15 años, saberes formales y no formales, educación de la escuela, educación del barrio, educación de las familias. Eso es lo que mide PISA para ver el nivel de habilidades y competencias que tiene ese adolescente al entrar a la escuela secundaria o a los 15 años. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que ver en República Dominicana? Las pruebas nacionales que hay necesariamente que es porque a partir del 2015 aquí hicimos una actualización eh, del currículum que abre por competencia. No es que muchachos reciten contenido. La educación verbal no es usted, competencia. Hay, ¿eh? hay que eliminarla, ¿usted cree, esa prueba, las nacionales? La, tal como se aplican, ya no tiene razón de ser. Y yo hice por seis años de ranking escolar, haciendo un, un, estado, un estudio comparativo año tras año y. Estábamos Desde estancados. 2015 esa, ese modelo de competencia? A partir del 2015. Entonces, ya, 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 ¿qué, por favor, pónganme de nuevo los lo resultados de la prueba. ¿Qué es lo que tenemos que medir? Los muchachos, cuando salen, no, ya salieron. Si salieron bachilleres con lagunas y deficiencias, tú no puedes hacer nada. ya es un problema en las universidades. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que si hacer nosotros? A las ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ver en el proceso y evaluar en primer ciclo de primaria, tercer grado, el segundo ciclo de primaria, sexto grado. Cuando salen de secundaria eh, ya en la media para ver si podemos hacer ajustes en el proceso. Miren lo que ocurrió. Las primeras pruebas nacionales, la primera prueba diagnóstica de tercer y sexto grado se aplicó en el 2016. Ya con el, el estudio por competencia, el enfoque por competencia. ¿Qué dicen esos resultados? Miren las arriba que el 12% hay tres niveles de evaluación en las pruebas elemental. Aceptable y satisfecho. ¿Sabes por que dicen elemental? Para no decir que deficiente. Porque aquí vivimos dorando la píldora. Uh -huh. Eso es deficiente. Uh -huh. Eso es que no alcanzan la la, lo elemental sí. cuando están en tercer grado. ¿Qué es aceptable? Cuando dominan algunas de los elementos de las competencias que vamos a ver ahí cuáles son las competencias. ¿Y qué es satisfactorio? Cuando, por ejemplo, el lenguaje en tercer grado los niños aprenden a leer comprensivamente un texto no, solo en, en el 16 era un 12% satisfactorio en el 17 ¿saben cuánto era? no vamos a ir al 22 en el 22 ¿saben cuánto era? cuando salió Roberto Furcar, un 18 habíamos subido unos puntitos ¿saben cuánto fue en el 23 con el actual ministro? Bajó a 17, 17. puntos. 17. Y en matemática también, mírenlo ahí, el satisfactorio. Sí, 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 también claro. bajamos en matemática. O ¿Qué sea significa que cuando, eso? Que cuando Roberto se subió y cuando, cuando llega Ángel se baja. ¿Qué significa eso? Sí. Eso significa que a pesar de haber invertido 2 billones, 34 mil millones de pesos en 11 años, seguimos patinando en términos de rendimiento educativo. ¿Por qué, qué nuestra educación qué no tiene calidad? Melanio, no Hay tres yo... factores fundamentales sí. para poder sí. medir calidad. Uno, desempeño docente. Sí. Dos, Estamos rendimiento rojos. de los alumnos. Y tres, eficacia de la gestión. Tú tienes que tener técnicos que den asistencia a la escuela, que acompañen a los maestros. Desempeño docente, ¿cuál es el lío ahora, el, pro el problema? Que si, pero es que los, que maestros que si los maestros en todo, deficientes le ponen un 17 sí. y el ministro y ahí, y ahí <laughs> vuelve el conflicto. Ya sí. hoy está el ministro sí. mandando una carta a la ADP que mande su comisión, pero la ADP dice que no, que bajo esa premisa no se sientan. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Usted cree que justo cree que, el, que el la evaluación que no de desempeño bien. docente no puede ser un elemento para ver la remuneración salarial. La remuneración salarial hay que verla. Con otros factores, además del desempeño docente. Por ejemplo, Pero el desempeño docente lo que tiene que decir es que si un maestro tiene falencias, debilidades en tales o cuales áreas, uh -huh. y na Focan, que invertimos sí. 16 mil millones de pesos al año ay, madre, para ay, la capacitación, no. Le acepta a las universidades. ¿Pero cuál es otro Programa de a la carta. Va a la UCAMAIMA va a UNIBE, va a la UAG, le dicen una maestría en mecatrónica lunar. ¿Qué tiene que ver eso es la con la necesidad específica de los profesores? El ministerio, que tiene que decir? El ministerio. Miren, tenemos serios problemas en, de, en, de, en, en enseñanza de las ciencias básicas, en biología, química y física. Necesitamos unos diplomados uh -huh. para poder mejorar, Ampliar. Y actualizar los, el dominio de los profesores en esa área. No se hace. Melanio, ¿Sabe okay. lo que dice el Observatorio ADP? Que el 92% de los profesores que pasan por curso en AFOCAN no están satisfechos con la capacitación que reciben. Melanio, ahí el tema de la. Porque se nos está acabando el tiempo. Oh, el tema de la, de la medición para aumento de salario. ¿Qué otros elementos usted entiende que debe ser contemplado ahí? Aparte de la, del tema de la, de la condición del maestro. O sea, hay condiciones sociales y económicas que yo estoy siempre de acuerdo. Eh, señores, los maestros tienen que ganar, tienen que ser los mejores pagados con eh, sí, Dentro ah, de las, dentro de las distintas profesiones, sí. solo los mineros ganan por encima de los hay, maestros. Hay, hay un tema que hay que resolverse, que es que los maestros se endeudan mucho. Pero eso es sí, un tema, es tema otro ese otro tema. Ese otro otro pero, pero hay que pero hay que mejorar siempre, no puede dejarse caer, porque siempre fueron mal pagos. Pero, pero ha habido la hace rato que, que están bien en eso? Oye, usted sabe que en oh, 10 años, usted, oh, usted lo sabe, oh, que le, la le voy a dar un, que le voy se a Estoy de acuerdo contigo, le voy a dar un dato. Aquí se entendió que cuando llegamos al 4% en el 2013, habíamos llegado al puerto, llegamos claro. y llegamos al, al punto de llegada y el punto de partida. Así es. Porque claro. ya en América sí. Latina se invirtió en 4 días. América Latina está invirtiendo este año 4.6% del PIB. Nosotros estamos invirtiendo en promedio 3.74. Sí, no, no se, no se ejecutan. No hemos llegado a 4. Ahora. Sobra cuatro ahora, años. ahora. No, no, por eso quieren. No met... saben que gastaron. No, han no, la... la... inventado hasta el por perro. Porque o algo que decía el presidente Fernández, que hay que tener planes. Yo dije en el 2010 en un grupo de medios que compite con este, que si a mí me duplicaba. Porque a mí nunca. Yo apliqué. Yo te lo compite nadie. Yo corría. Yo apliqué. Yo apliqué. Yo apliqué a mí, yo apliqué solo el 2%. Uh -huh. Cristian, solamente la mitad de lo que se aplica No, Yo decía que si me lo duplicaban de un año para otro, se iba a perder Melania, mucho ya dinero por de eso. No, espérate, me, esto <laughs> es importante. Entonces, no solamente <laughs> es invertir más, es invertir más e invertir mejor. Hay que tener un <laughs> sistema de indicadores de impacto. Bien. Eh, Bien. Mirad, no, mira, mire, por último, ya rápido. Eh, eh, ya por te eché cómo, ¿Cómo usted sí. califica rápido la gestión del actual ministro Ángel Hernández de Ah, pero seguimos con es, es, es lo mismo, por Dios Seguimos con lo mismo, sí, sí, mismo sí 18, 10, 10. No hay no, no, posibilidad no hay, no hay posibilidad de iniciar un año escolar en las condiciones que nosotros esperamos y ya yo te di un indicador aquí, entonces yo no, lo que entiendo que lo El presidente oh. No, yo no quiero en personal yo, menos a colegas nuestro. El presidente Luis Abinader debe relanzar el pacto educativo debe establecer un sistema de indicadores para que veamos la inversión por alumno y cuál es el retorno, la inversión por docente y cuál es el retorno, es así, es así. la inversión por la familia. Es así no, que hay que, que hacerlo, para ver que verdad. sepamos en qué estamos invirtiendo sí, y en qué debemos redireccionar. No quemado, Ahora, no de yo eso, no quiero irme no que no, no que no no de aquí sin que veamos el elemento político. El elemento político. Se acabó Se acabó el tiempo. No, se acabó el tiempo. ya se acabó el No, se acabó el tiempo. ya se acabó el tiempo. No, se acabó No, se acabó el tiempo. No, ¿Qué sigue con lagunas. Y los padres sí. también tienen que ponerse a trabajar pero no Aquí, que entonces, a la ¿Aquí ¿no? se promueven automáticamente, cosa que yo sí. siempre rechacé. Entonces, ah, definitivamente, el ministro se quemó. Estamos, Seguimos reprobando en materia <risa> educativa. <risa>